En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que es fuente de toda luz, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos, no se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Presten atención y oigan bien, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Hemos recibido el regalo de la luz. Es la luz de Cristo que ha inundado nuestro corazón y desde el interior queremos irradiar esa luz que nos ha sido regalada. Y por lo mismo, hemos de testimoniar esa presencia luminosa de Cristo en nuestra vida. No se recibe una luz para esconderla debajo de la cama, sino para ponerla en lo alto de un candelero. Así debe brillar la luz de Cristo que está en nosotros. Pidámosle al Señor, que es fuente de toda claridad, que también a través de nosotros pueda seguir iluminando muchas realidades de nuestro entorno laboral, familiar, eclesial, social, que requieren de la luz de Jesús. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es luz de luz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.